i de fet és, un tòpic dins del sector sempre parlant del mateix, parlant de desestacionalitzar, parlant de protegir el territori, parlant, no? El llibre ha intentat no caure amb aquest tòpic. És veritat que el llibre parla de competitivitat i parla de diversificació i parla d'especialització i parla de sostenibilitat, però intenta fer-ho des d'una perspectiva diferent, no? Uh -huh. Jo crec que el que ha passat realment ha estat que gràcies a aquesta bonança econòmica, fins i tot a aquest creixement, perquè hem de recordar que jo crec que aquests 3, 4 darrers anys és quan més turistes s han vengut a Balears en xifres rècord és això que potser mos ha dormit una mica, no? Han seguit basant eh, el nostre turisme en sol i platja en oferir un paquet turístic que la gent vengui, que tingui un hotel que tingui la seva platja i que tingui el seu restaurant, no? Arrel d'aquí, això no ajuda a allargar la temporada, no? És arrel d'aquí que se comencen a pensar en nous productes, un producte de natura, un producte cultural, un producte de, de reunions i congressos, golf, per exemple, i s'estan fent esforços en aquest moment per allargar la temporada. Però crec que Gràcies, o a causa d'aquesta bonança econòmica, han seguit treballant també aquest model. S'han fet coses, com ha dit Antoni, evidentment, sobretot en sostenibilitat, Pero bueno, yo creo que es un momento adecuado también. Están haciendo trabajo con show. Uh, tenemos un buen futuro, yo creo, y, y es natural. Sí, no, a mí, a mí me parece que hay una cosa que es indiscutible y que hemos ganado mucho con relación al libro de 1987. Y es que yo creo que la población está concienciada de una serie de valores que hay que proteger que antiguamente seguramente no se tenía porque se tenían otras prioridades. Nosotros antes éramos un país, eh, me refiero a España y Baleares en particular, un poquitín subdesarrollado. Nosotros estábamos en la media, España estaba en la media hacia abajo de Europa y Baleares estaba en la media hacia abajo de España. Yo creo que desde el 87 se da un salto cualitativo. El turismo. Yo lo he dicho muchas veces y no me cuesta repetirlo, no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo y el esfuerzo de muchos empresarios y trabajadores que hace unos 50 años vieron aquí una oportunidad para que Baleares diese, despegase un poquitín del subdesarrollo. Insisto que el turismo ha sido y es muy generoso con las Islas Baleares, muy generoso. Y tanto ha sido tan generoso que nos ha permitido adquirir una cultura y un conocimiento que hoy en día por ejemplo la protección del medio ambiente para toda la población en general yo creo que es un es un hito a, a proteger y a mantener de una forma indiscutible por tanto lejos un poco de las cifras que estaba, eh, que en aquel libro se barajaban y ahora estaba recordando una tertulia que tuvimos aquí también en Hostel Tour, precisamente con don Jaime Cladera, a la sazón consejero de turismo y un poquitín el promotor de, de aquel libro, y con una discusión que como siempre suele pasar, tuvimos aquí, siempre amistosa por supuesto, y muy agradable, y después continuamos en los pasillos, pues yo creo que solamente aunque hubiese sido... Por esto, yo creo que valía la pena, uh, uh, sobre todo para ver cuáles son las diferencias que aquel libro marcaba con las de este libro. Por ejemplo, una de las cosas que recuerdo que estábamos comentando, había del orden de un 25% de nuestros clientes que tenían estancias de 21 a 28 días y sale reflejado el en el libro en el 80 un 25%. 25%. Evidentemente, como yo decía en la introducción, los hábitos, los gustos, las formas, las maneras han cambiado. Hoy en día eh, pues las magnitudes que nosotros manejamos pues evidentemente están muy lejos de estos días de, de estancia en Baleares y por tanto hemos de ir a buscar más clientes, tener más conectividad aérea más transporte, etcétera, para mantener. Pero sobre todo, yo creo que el libro blanco, que muy bien ha dirigido eh, el profesor Riera, nos conduce hacia una nueva cultura turística. No es tanto la cultura de tener X número de, de visitantes en Baleares, sino eh, lo que nos plantea y, nos, y nos, nos pone un reto delante de nosotros es de que las islas, cada una en su conjunto, asuman una realidad turística de una mayor calidad un mayor, una mayor protección del medio ambiente una mayor cultura entre todos sus habitantes como consecuencia un más alto nivel de vida de todos que nos permita pues ejercer aquella diferencia también que siempre marcamos que la relación precio calidad sea la conveniente pero nunca que podamos competir con nuestros mercados eh, competidores y vaya la redundancia a nivel de precio. Yo le añadiría el input de la rentabilidad hotelera, que es la que realmente no yo yo no hablaría y perdón mi interrupción de rentabilidad hotelera. Yo hablaría de rentabilidad de la isla, de rentabilidad turística y de toda la isla, mm. de todo el sector. Hablamos de hoteles evidentemente, pero podemos hablar de agencias de viajes, ¿por qué no? O de comercio, de compañías aéreas, o de educación, o de una mayor formación, un conjunto de cosas. Que hagan que nuestro nivel de vida, que nuestra cultura y como consecuencia nuestro bienestar, dentro de cinco o diez años pueda ser por lo menos tenga el crecimiento que hemos tenido desde el 87 hasta el 2009. Y cuando se traslada todas estas ideas y estas eh, proposiciones o propuestas a, al sector empresarial, preocupado por una temporada inmediata en la que las cifras asustan en la que todas las cuentas que se han hecho en los años anteriores y muchas veces el trabajo realizado pues se ve que se ha, se ha echado a perder prácticamente porque se ha perdido en desestacionalización se ha perdido en rentabilidad se ha perdido en muchos aspectos se puede llegar a transmitir que ese, esa coyuntura este momento que estamos viviendo hay que mirar por encima de él ver de convertir eh, la estructura y modificar estructuralmente la propuesta turística que realiza Baleares más allá de la preocupación del día a día? Es, es, hay, esa sensibilidad está, pero ¿es asequible realmente por el empresariado? Y es una pregunta para cualquiera de los cuatro, lógicamente. Hombre, yo creo que el empresario, por definición, el que intenta es maximizar beneficios a corto término Y por tanto, obviamente, la preocupación primero la tiene desde una perspectiva a corto término Ahora, también es verdad que el empresario... l'empresari de veres també està preocupat pel demà i pel futur i moltes de vegades està interessat fins i tot en deixar una herència doncs, el, el seu descendents, no? Des d'aquesta perspectiva el llarg termini també està dins la seva presa de decisions. Jo crec que tots quan prenen decisions tenim en compte el curt i el llarg termini i el que intenta el llibre és que la política turística d'aquesta comunitat no se centri únicament en el curt termini, que les decisions del, del sector privat no miri únicament el curt termini, sinó que adopti un, un enfocament més intertemporal, tenint en compte el curt no descuidant, per tant, criteris de rendibilitat a curt termini, però, òbviament, doncs, garantint, pot ser això que parlàvem abans, no?, de la rendibilitat social, és a dir, la prosperitat regional des d'una perspectiva molt més llarg termini. Incluso sí. medioambiental, no?, m'imagino, rentabilitat medioambiental. Sí. Sí. És que nosaltres, en les moltes reunions que tenim, amb, evidentment, amb el sector privat, evidentment que cerquen un rendiment a curt termini, i és una obligació de tots, no?, per l'empresari, pel treballador, per tots. De fet, se fan campanyes de promoció com la famosa art d'en Rafael Nadal, etc. Uh, workshops n'han fet més per tal de dissuadir en aquesta gent que vol anar de vacances que pugui pensar en balears i que venguin se fan aquestes accions, però és el que deia en Toni, que anem una miqueta més en fora i els empresaris ho tenen molt clar, o sigui, les converses a l'hora de, de desenvolupar tot aquest programa de productes estan molt interessats, prenen part i són conscients de que és a mig termini. I un cas molt, molt concret és el cas de Menorca, per exemple, que realment està passant, jo crec que de de les illes la que passa pitjor, les reunions que tenim a la sociotalera en va som eh, volen desenvolupar el turisme cultural, estan fent projectes de nordic walking per turisme de natura, per tant, ho volen, i evidentment no volen la rentabilitat en aquesta temporada. Mm, estan treballant amb això, i és... jo crec que sí. Eh, en el llibre s'ha parlat d'un trinomio, eh, turisme, societat i medi ambient. És realment los tres ejes de, de ese triángulo, indispensables son los tres ejes, ¿hay algún aspecto que también se debería tener en cuenta? Jo crec que és vital, si començar, més per la mentalitat del turista d'avui en dia. El turista d'avui en dia ja no cerca només aquell paquet i venir, cerca experiències. I aquesta paraula qualsevol consultor internacional jo que he tingut la sort que he viatjat a moltes reunions a l'OMT, l'Organització Mundial de Turisme, se cerquen experiències. La gent el que vol és trobar coses autèntiques. El nostre futur és el nostre patrimoni, natural, històric i, i tot allò que tenim. Per tant, és vital mantenir aquest patrimoni i vendre-lo com un producte, perquè la gent realment el que cerca és l'autèntic, cercar qualque cosa diferent.